Las reformas electorales es la vértebra principal de cara a la realización de comicios presidenciales en Nicaragua. Algunos partidos opositores señalan que esta es garantía de respeto al voto ciudadano. Si no hay reformas electorales, no hay forma aquí que puedan haber elecciones, porque realmente lo que hemos estado viviendo realmente aquí ha sido procesos electorales en los cuales lo que ha privado es el fraude. Entonces ya nadie tiene confianza. Entonces tiene que haber reformas, las reformas mínimas, necesarias y básicas que se necesitan para que sea un proceso electoral que genere confianza y credibilidad en la gente. Si no hay reformas electorales, entonces está difícil que hablemos de elecciones, porque en ese caso no habría elecciones. Puede haber cualquier otra cosa, pero no habría elecciones. Y yo creo que nadie en Nicaragua estaría dispuesto también a ir a un proceso electoral donde no hay ninguna mínima garantía y lo que vas a recibir es lo mismo de siempre, un fraude electoral. Desde ya se están preparando con sus estructuras ante elecciones anticipadas o bien en el tiempo establecido por la ley. Específicamente nosotros tenemos ya casi más de 90 días de estar trabajando en revisar de nuevo las estructuras. Ahora nosotros a partir de enero vamos a entrar en lo que es la identificación de los jefes de ruta para un proceso electoral y además identificación de los fiscales y los que van a estar en los centros de votación, porque eso al final tiene que terminar en un proceso de elecciones en el cual necesitas tener ese tendido electoral que no sea nada más de papel, que sea realmente con la gente que vos tenés, que hayas identificado y que tiene experiencia, porque el gran problema que tenés aquí es no creamos que cualquiera puede ser fiscal. Fiscal tiene que ser una persona que haya tenido experiencia en procesos electorales, que sepa todas las maravullas que hacen y que sepa verdaderamente cómo es que tiene que defender el voto a la hora que estás ahí en la junta receptora de votos, desde que se abre hasta que se cierra y hasta que vas a entregar los resultados electorales, las actas en los consejos electorales municipales, departamentales y nacionales. Marcos Medina, Noticias 12.